Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, yo soy Diego Guaso. Estoy aquí para contarles un poco lo que sucedió con el Fiesta Noventas. Hay muchas personas que me han estado escribiendo, en realidad de todas partes del mundo, y eso en realidad también me enorgullece por un lado, porque obviamente es bonito que reconozcan tu trabajo. Y de alguna u otra manera que valoren el tiempo que has invertido en crear este mix que no pensé que iba a llegar tan lejos, ¿no? Les cuento que recibí una denuncia por parte de Sony Music. En realidad no a nombre de Sony Music, en realidad yo creo que ellos crean perfiles, diferentes perfiles y bueno, mandan por ahí a bajarse mixes, por así decirlo, que de alguna u otra manera tengan mucha reproducción, ¿no? Este mix llegó a tener 26 millones en las redes. Yo no sé qué tan. Bueno, sí, entiendo que uno para poder comercializar música y obtener ciertos beneficios de ella necesita tener algunos permisos y demás. Pero el permiso que te piden es tener consentimiento por parte del artista que tiene la canción, o sea, que es dueña de la canción, ¿no? Díganme ustedes, uno como DJ, ¿cómo podría tener ese acceso a hablar con el artista y decirle, oye, ¿puedo usar tu canción para ponerle un mix? Yo creo que no existe tal acercamiento, ¿no? Por ahí traté de conseguirme alguna licencia que me permita, mecánica, por así decirlo, así le llaman, que me permita distribuir estos mixes, pero tampoco me dan alguna alternativa ni nada por el estilo, ¿no? Lastimablemente es un tema que en realidad no estoy muy, no, en realidad no comparto, no estoy de acuerdo porque siento que a través de un mix uno puede recrear diferentes situaciones, puede encontrar una armonía buena, consistente y de alguna u otra manera llegar a la gente en casa y sobre todo por el contenido que yo genero, que es un poco el tema de juntar canciones que de alguna u otra manera quedaron en los 90, en los 2000 y generar recuerdos en la gente, hacen que de alguna u otra manera, si por ahí se acuerdan de alguna canción o algo por el estilo que en algún momento en su juventud la escucharon y vibraron y demás, la van a volver a escuchar, ¿no? Entonces, finalmente, esto termina beneficiando al artista, ¿no? Entonces, hay un bonito impacto, ¿no? Hay un bonito impacto por detrás, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que considero que es importante también el trabajo de un DJ, ¿no? Entonces, bueno, he tratado de subir de nuevo el mix, no he podido, no he tenido suerte. Obviamente esto porque hoy en día está auditado este tema de la subida y más porque es un mix que ha sido denunciado por parte de Sony Music, si más no llego a recordar. Entonces posiblemente ya no lo pueda volver a subir. Estoy viendo la manera de subirlo de manera libre. Ojalá que se pueda subir de manera completa para que pueda seguir siendo escuchado por ustedes, ¿no? Igual pediré su apoyo. Si por ahí alguien tiene algún contacto o algo por el estilo que me permita subir este mix sin tener mayor problemas y o conseguir los permisos necesarios para poder publicarlo sin tampoco mayor problema, entonces sería buenísimo, ¿no? Nada, apelo a ustedes y si por ahí tienen alguna información que me pueda ayudar, sería genial, ¿no? Igual agradezco a cada una de las personas que se han comunicado conmigo, que me han escrito por Instagram. Mi Instagram es este. Síganme por ahí para de alguna u otra manera ver si es que a futuro logro conseguir subirlo de nuevo. Puedan escucharlo y pueda llegar también, así como llegó en su momento, a sus casas, ¿no? Y a sus fiestas, como me lo venían compartiendo. De por sí, gracias, gracias a todos por ello y justamente por hacer de DJ Wasu
un DJ que de alguna u otra manera hoy en día está tocando en fiestas, reconocido justamente por este mix que se viralizó tanto en su momento, ¿no? Así que nada, quedo atento ahí a sus mensajitos, a sus comentarios. Espero que por ahí tengan alguna idea que me pueda ayudar, ¿no? Entonces, nada, ya nos estamos viendo para mayores, por ahí, para compartirles más mixes y nada, les deseo lo mejor, como siempre, esperando que todo esto pueda terminar en un, pueda tener un bonito fin y podamos seguir haciendo más contenido, más música y seguir deleitándolos con ellos, ¿no? Gracias nuevamente. Cuídense. Chao.